Yo creo que la dicotomía es terriblemente perjudicial para la sociedad. Hablar de economía o salud que prevalece creo que es uno de los debates que no hemos sabido afrontar en estos últimos 7 meses y creo que va a ser muy importante porque sociológicamente hay gente afectada por la pandemia, pero la gran mayoría va a estar más afectada por la economía. Y entonces luchar contra esas dos premisas, habrá mucha gente que nos esté viendo que diga no he tenido ningún caso reciente ni preocupante en mi familia y sin embargo todos mis miembros están empezando a estar en paro o con ERTEs severos durante meses. Y esa facilidad por este mensaje tan sencillo de no entender que lo que tiene que primar es lo colectivo al individual, es lo que igual no estamos haciendo como sociedad. Tenemos un problema sanitario que es colectivo y lo individual es evidente que es perjudicial, pero con el tiempo se arreglará. Podemos salvar la Navidad, pero habrá vidas que nunca se salven. Y yo creo que los mensajes de salvemos la Navidad o incentivemos el consumo y la aglomeración masiva en las calles es perjudicial, porque la gente está empezando a entender una falsa realidad, como que no estamos viviendo lo que vivimos los últimos 7 meses. Y cuando habláis de las vacunas que están por llegar, si nos ponemos en un horizonte de primavera-verano, eso significa que estamos en el ecuador de la pandemia, en el ecuador de la parte más triste o trágica de la pandemia. Queda todavía mucho que recorrer. Y hablar de que pueden llegar las vacunas y empecemos a incentivar el consumo y a estar en una especie de falsa realidad, creo que es un mensaje perjudicial por parte de los políticos principalmente, que son los que tienen que darnos pues, una tranquilidad que en todas se está viendo, como decía el doctor, que la tranquilidad es inexistente en muchas familias. Hablar de esos mensajes falsos o un poco perjudiciales creo que no ayudan a nada. Y sobre todo porque, que hemos venido ya de 2 errores, que ya hemos hecho en 2 ocasiones esto mismo, ya lo hicimos en verano, salimos mal, aumentó el pico, lo volvimos a hacer en el Puente del Pilar, salió mal, volvió a subir el pico, hay que decidir si queremos estar en entradas y salidas en pico continua con el riesgo que ponemos en vidas y en el sistema de salud pública o mantener el nivel más bajo posible de contagio, que es lo que se está intentando hacer también en el resto de países de Europa, ¿no? No va a desaparecer, está ahí, vamos a intentar mantener un nivel lo más bajo posible, porque enero es un mes horrible de virus y de enfermedades, como todos los años. Pero yo creo que es un poco injusto, digamos, cargar las tintas en el tema de los comercios, etcétera. Yo creo que hay que, por supuesto, intentar pues que los contagios no aumenten, etcétera, pero yo creo que también todas estas personas tienen derecho a, pues en fin, con todas las medidas de seguridad, con todas las prevenciones, etcétera, poner en marcha su campaña de Navidad y salvar lo que se pueda salvar, que será poquísimo, porque obviamente aquí vamos golpe sobre golpe, tuvimos el golpe de marzo, ahora tenemos esta segunda ola que hemos optado, aquí las autoridades han optado, y en toda Europa en general, por una fórmula de convivencia con el virus, es decir, ahora estamos conviviendo con el virus, hacemos nuestra vida, salimos a la calle, con más, con menos restricciones, depende de la comunidad, se ha optado por esa decisión, pero yo creo que sí que es importante que los comercios puedan abrir sus puertas, que la economía se mueva en la medida de lo posible. Pues oye, al final esto es pequeña economía, son familias también y por supuesto con todas las prevenciones, etcétera.